Aprendiz, haz una breve presentación personal donde indiques tu nombre, edad, estudios y lo más relevante. Hola, buen día. Mi nombre es Iván Darío Landa Soledad. Tengo 22 años de edad. Soy egresado del Colegio de Nariño y ahora estoy estudiando una tecnología en gestión del ciclo de vida del producto en el Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI Regional Valle. Soy un apasionado del arte, del trabajo social y de desarrollar actividades para la recreación de las personas. Soy orgulloso de haber pertenecido en el año 2013-2014 a la Gloriosa Armada Nacional, donde desarrollé en mi vida o en mi personalidad factores como la disciplina y la responsabilidad. ¿Cómo te describirías? ¿Qué es lo que menos te gusta de ti? Pues yo me describo como un hombre responsable, disciplinado, entregado y seguro para las cosas que me son encomendadas. Trato siempre de dar el 100% de mis capacidades para lograr lo que con mi grupo de trabajo hemos planteado. Esto para así llegar a un fin que pueda ayudar a muchas personas. Hablar de lo que menos me gusta a mí o de mí es muy complicado porque pues, hay muchas cosas que uno ve en su vida o todos somos así críticos de nosotros mismos. Pero teniendo que decir algo, diría yo que buscar la perfección, pues en ese afán de estar buscando que todo quede perfectamente bien hecho o de no hacer las cosas solo por hacerlas, pues consumo más tiempo del que debería ser o el habitual, llegando muchas veces a sentir frustración por no ver las cosas hechas como yo deseo. ¿Qué te motiva a ser líder global Sena? Pues lo que realmente me motiva a ser líder global Sena es la oportunidad que tengo de desarrollar en mi vida habilidades de liderazgo, las cuales voy a poder aplicar en todos los sentidos de mi vida y poder ayudar a otras personas. Creo relevante decir de que esto siempre ha estado en mi corazón y que tengo realmente las ansias de poder asistir a otras personas, tengo esa iniciativa de ayudar a otros. Entonces creo que alcanzar, llegar a este lugar, llegar a estar en este programa, pues me refiere a mí un sueño cumplido, una oportunidad de desarrollarme como persona y desarrollar mi identidad, pues además de también conocer otras personas, otras culturas y poderlas aplicar en mi vida y ser más grande. Menciona una problemática global y describe cómo puedes como joven ayudar a mitigarla. Quiero hablar específicamente del deterioro del medio ambiente como problemática global. Creo que es algo que nos está afectando fuertemente y que debemos ponerle vista a esto. Como joven creo que ayudar a mitigarla sería ayudando a tomar conciencia, esto desarrollando actividades de plantación de árboles, limpieza en los ríos. Pues creo que así aportaremos un granito de arena para que logremos limpiar o ayudar a que el medio ambiente vaya tomando de nuevo su control. Quiero hablar también acerca de mi experiencia en mi grupo de trabajo. Hemos estado en el curso de gestión de ciclo de vida desarrollando productos como tal que usen energías alternativas y que también tengan materiales que sean limpios con el medio ambiente o que sean amigables con el medio ambiente. Pues creo que hemos venido haciendo todo un proceso de aprendizaje, hemos venido también desarrollando actividades y a las cuales creo que también podría llevar allá a este programa y poder enseñar a otras personas para que podamos mitigar este gran problema que nos afecta a todos, que es del deterioro del medio ambiente. ¿Cuál es el valor agregado que tendrías como aprendiz al hacer este voluntariado? Creo que al hacer este voluntariado el valor agregado que tendría sería el de ampliar mi panorama y alcanzar habilidades creativas, pues al estar hablando con personas de diferentes culturas, creo que eso te va enriqueciendo como persona y te va ayudando a abrir tu mente a otras tradiciones. Además, pues podré desarrollar mejor mis ideas, pues al hablarle a personas diferentes, se te va quitando el miedo y te va dando mayor seguridad. Después de ser voluntario en otro país, ¿qué sería lo primero que harías al regresar a Colombia? Pues lo primero que haría al regresar a Colombia después del voluntariado sería coordinar con mis instructores la forma de exponer a mis compañeros esta experiencia de mi viaje. Además, pues desarrollaría o gestionaría actividades culturales, ambientales y sociales en mi centro de formación y, por qué no, en mi ciudad.